Astorga, centro geográfico de la maragatería. Aunque en la zona se discute la condición maragata de esta localidad, de lo que no hay discusión alguna es de la belleza de su catedral y de su palacio episcopal, construido por el genial arquitecto catalán Antonio Gaudí. Tras la vieja muralla romano-medieval, surgen los perfiles de la catedral y, compitiendo en monumentalidad, el singularísimo palacio episcopal. El edificio de Gaudí vino a sustituir al viejo edificio medieval incendiado. La razón de esta obra de estilo tan alejado a los modos castellanos se debió al origen catalán del obispo Grau, a quien correspondió tomar tan polémica decisión. Las obras comenzaron en 1889, culminándose en 1913. Pese al destino con el que se alzó, en realidad nunca llegó a ser palacio episcopal, dedicándose hoy a Museo de los Caminos. Hemos de desplazarnos ya al contiguo templo catedralicio, que visto desde la explanada parece una prolongación del palacio. Sorprende su fachada más actual, de trazado aéreo con barandales, escaleras y hasta un notable rosetón trazado sobre el vacío. Todo ello se sostiene bajo un gran escudo real portado por cuatro angelotes, bajo el cual vemos un rosetón y un ejército de figuras menudas. Tras la verja, descubrimos la monumental portada, que nos muestra la primera gran balaustrada y sobre ella el juego de los órdenes clásicos, con frontones y columnatas, y un desbordante artificio ornamental sostenido por arbotantes y escaleras voladas. La portada contiene grandes espacios reservados para mostrar relieves con escenas evangélicas y bíblicas, encabezadas por un soberbio y concurrido descendimiento de la cruz, al que acompañan dos escenas de la vida de Jesús: la enfurecida expulsión de los mercaderes, así como el caritativo perdón de la adúltera. Escena esta última que puede ponerse en relación con la talla de la matrona que representa la piedad. Sobre la torreta, la escultura de Pedro Mato, un personaje vestido de maragato que intervino en la batalla del Clavijo, hoy convertido en símbolo de la ciudad. Flor del andante arriería, abanderado inerme, cabo de gastadores y director de la orquesta de vientos y nubes, alevín de astronauta, arcángel sin alas y eterno alférez provisional de la paz astorgana. El viajero sigue su camino, perdiéndose por el entramado urbano, resistiéndose a dejarse vencer por los aromas del cocido maragato y dejando atrás espacios de la ciudad romana como el entorno de la iglesia de San Francisco. Así, se llega a la plaza en la que se alza el edificio del ayuntamiento, espacio principal desde los orígenes de la ciudad, con el sabor de los soportales tan característicos de los poblamientos castellanos. Pero el principal protagonista de la Plaza Mayor es sin duda el ayuntamiento, cuya fachada actual corresponde al modelo barroco, que recuerda el estilo de la gran portada catedralicia, con sendos chapiteles sobre las torres de clara ascendencia flamenca, donde también encontramos personajes populares como los maragatos Don Juan Zancuda y Colasa, que marcan el tiempo de la ciudad.
Nos dirigimos a Santiago Millas, pero antes damos un pequeño rodeo de ambientación maragata. Así, llegamos a Lagunas de Somoza, donde nos recibe una fuerte atalaya, que en el pasado formaría parte de la mansión del señor de Lagunas. El caserío, con sus edificios de poca altura, pero de gran consistencia, con grandes portones, responde plenamente al modelo maragato, sin que falte la típica ermita. Pero su iglesia parroquial, considerada como la catedral de la maragatería, es un viejo templo que se remonta al siglo XII, con reformas posteriores. El interior conserva alguna de sus joyas primitivas, como un Cristo en majestad sobre una doble ventana geminada, de la época en que se edificó la primitiva catedral románica de Astorga, o un magnífico retablo renacentista, con tablas de vivos colores, muy bien conservado. En Santiago Millas, pueblo tranquilo y pintoresco, encontramos Camarga, una atractiva casa rural ideada por Margarita Quintana, quien con una inagotable pasión por el mundo maragato nos muestra algunos de los secretos de la vida en el lugar. Es una casa auténtica maragata, ¿no? El patio, sí, 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 toda sí, sí, la estructura. Esta es una restauración de una casa. La casa es de 1890. Y está toda construida, como estaban todas las casas maragatas, en torno a un patio, porque el patio es, a través de las puertas carretales y de los arcos, se introducían las mulas o los bueyes con el carro, que iban cargados con las mercancías, y claro, había que tenerlas a salvo y guardadas, para que no te pudiesen robar nada, etc. Entonces, o sea, estaban los patios maragatos, que tradicionalmente son muy bonitos. Bueno, Marga, pues este es el cocido maragato famoso. Pues sí. Cuéntanos sí, un poco. Tenéis. Bueno, pues lo que tiene sobre todo es que se sirve al revés de cualquier otro cocido. O sea, se toma, para empezar, lo que tiene de especial es que es muy denso en carnes de cerdo. Tienes también costilla adobada, tienes, y por supuesto la panceta, tienes el lacón, que también es ahumado, es curado. Tienes oreja, tienes morro, tienes pata y por supuesto tienes el relleno. Pasas a los garbanzos y el repollo, que el repollo se hierve con el chorizo. Y finalmente se acaba con la sopa. ¿Con que la además, sopa que es? Pues la sí, sopa pues normal de un cocido. La sopa normal de un cocido. Lo que pasa es que claro, como tiene muchos productos ahumados, pues coge ese sabor ahumado rico que es muy específico del cocido maragato. Pues ahora solo queda empezar a comer, ¿no, Marga? Este bueno, maravilloso cocido. Cuando vosotros queráis. En Santiago Millas podemos ver otras casas maragatas, usadas hoy como confortables refugios, decorados conforme a los gustos de nuestros días, pero sin perder su carácter y organización básica tradicional. Tras el portalón, entramos en el patio, que articula el conjunto abriéndose a lo que antes eran cuadras y dependencias. Hoy prima el acceso a la vivienda, situada en la planta alta, con corredor volado sobre vigas con balaustres de madera, frecuentemente torneados y, en algún caso, como en el presente, acristalado. En el interior, la cocina era, y en buena medida sigue siendo, el corazón de la casa, donde el calor de la lumbre y las siempre abundantes y contundentes provisiones constituían todo un refugio frente a la dureza de la vida arriera. Estamos en Santiago Millas y este que vemos aquí es el Museo de la Arriería Maragata. Vamos a ver si nos cuentan un poco qué es todo esto de la arriería, de los maragatos. Vamos adelante. Pues la arriería, como el nombre lo indica, pues es
el camino que hacían antiguamente los hombres para transportar unas veces pescado, otras veces lienzos. Entonces un arriero era fundamentalmente un transportista, Sí, hasta que llegó el ferrocarril. Una vez que llegó el ferrocarril, el arriero fue desapareciendo, puesto que los viajes eran mucho más rápidos en el tren. ¿Y un maragato es un arriero o cómo va eso? Entre sí, un arriero era el que se dedicaba a eso, al transporte, y el maragato era el que, aparte de vivir en la zona, también trabajaba en la zona. Pues muy bien, Marta. Pues voy a echar un vistazo al museo a ver si sigo aprendiendo más sobre este apasionante mundo de la maragatería. Pero la maragatería es también jacobea. Y ahora visitamos Castrillo de los Polvazares, cuidada y conservada como una auténtica reliquia en torno a una larga calle, la Real, que no es ni más ni menos que el propio Camino de Santiago. Aquí, toda la construcción es de piedra de color rojizo. Abundan los arcos en las puertas de ingreso, que se alternan con los portones, y también el gusto por encalar y colorear las puertas y ventanas. Las calles están empedradas de losas grandes en el centro y en el resto de canto rodado. Castrillo es un pueblo por lo general tranquilo, en el que hasta los perros callejeros echan sus cabezadas ante los portones. Y el viajero a lo suyo, a recorrer este bello reducto maragato, a dejarse tentar por la abundante oferta de sus fogones, mesones y posadas. Y a proseguir su recorrido, subiendo al atrio de la iglesia parroquial y observando la firmeza de su espadaña. Porque no hay que dudarlo. Castrillo es un lugar que invita a no pasar por él con prisas, sino que es un sitio muy adecuado para sentarse a reposar y reflexionar sobre lo que dijo un maragato de estas tierras para atraer a emigrantes desencantados. Fillos, volvedes, que aquí tenedes facienda, que aquí Castrillo de los Polvazares sospira, sospiros de mucha pena, amorosa en el regazo como de madre muy llena, que encrece bien la esperanza y encrecerá la despensa. Escápate. Santa Colomba de Somoza es otra de las localidades leonesas de la maragatería, poco conocidas, pese a encontrarse muy próxima a la ruta jacobea. De inmediato nos percataremos del interés de su caserío, del que ya dan cuenta pergaminos del siglo XV, por la calidad y el buen estado de conservación de su arquitectura. También aquí veremos los cercos de las puertas y ventanas encalados. Pero lo que nos llama más la atención son las numerosas casas dotadas de elegantes miradores acristalados, muchas veces coloreados con una amplia gama de azules que llegan desde el apagado azul grisáceo al espectacular azul añil. Algunos de los miradores constituyen auténticas habitaciones suplementarias colgadas sobre la calzada y sujetas sobre poderosos brazos de madera que apoyan sobre los muros de la fachada.
También aquí encontramos elegantes alojamientos, como la Casa Pepa, un caserón construido en el siglo XVIII y XIX, que hoy constituye una confortable hospedería. Nuestro viajero se decide a curiosear en su interior y pronto descubre el patio interior con una galería de madera abierta y abalaustrada, según el modelo tradicional maragato. Todo en esta casa evoca el rico pasado de esta tierra. No puede obviarse una visita a la Torre de los Osorio, en Turienzo de los Caballeros, único edificio civil leonés del siglo XIV que se conserva en la maragatería. Al otro lado de la aldea se alza la iglesia parroquial, datada a principios del siglo XII. En el edificio se superponen obras de distintos siglos, que dan al conjunto una disposición inusual, con una escalera para subir a la espadaña que sobrevuela sobre el pórtico. En las dos ventanas primitivas veremos relieves como el de San Miguel luchando contra el dragón. Y dominando el conjunto, la pesadísima espadaña con las gráciles cigüeñas que más parecen ángeles guardianes. Recuperamos el camino en Rabanal, otro mínimo lugar de la ruta jacobea, con la tipología de casas maragatas ya conocidas. Las casas de piedra y los colores vivos. El rojo de las tejas y el azul de los portales. Pero es hora ya de despedirse de las tierras maragatas e incorporarnos de lleno a la ruta jacobea, siguiendo el itinerario del remoto Código Calixtino, escrito a principios del siglo XII, donde una de sus referencias es la Cruz de Foncevadón, en uno de los parajes más duros y espectaculares del camino. La ruta exige ir ascendiendo continuamente hasta llegar al núcleo prácticamente despoblado de Foncevadón, asentado en la ladera del monte Irago, y de inmediato se llega a la Cruz de Ferro, divisorio de la maragatería y el Bierzo, un poste de madera con una humilde cruz de hierro, erigida por el monje Guacelmo, fundador de un hospital, una iglesia y una hospedería para atender a los sufridos peregrinos. En torno a este humilde crucero se amontonan las piedras transportadas por los caminantes desde sus lugares de origen. Bueno, Enrique, cuéntame, ¿cómo se te ocurre montar este sitio tan especial? Yo llegué aquí un día, hace más o menos unos 8 años. Vine con un grupo de gente, 2 autocares, para unas cosas de charlas, de turismo rural. Y bueno, me pareció un sitio mágico, un sitio especial. Y poco a poco empecé a conocer mucha gente de la que venía por aquí, del Camino de Santiago. Peregrinos de todo el planeta. Y entonces todos casualmente paraban aquí en el entorno de donde estamos ahora. Y entonces yo empecé a hablar con ellos, y hablar, y me di cuenta que aquí hacía falta un lugar de reunión, un lugar para compartir. Y dije, hombre, ¿y por qué no monto una taberna? ¿Y por qué no una taberna medieval? Ya enlazando un poquito con la historia del camino. Y cuidáis mucho todos los detalles para que sean como lo más parecido posible a la época, bueno, ya se te ve... Claro, aquí tomamos la disculpa del medievo para situarnos en otro ambiente y que cada persona que entre por esa puerta tenga un impacto, ¿eh? Crucero de madera señala la dirección del acebo, primero de los pueblos bercianos del camino. Su emplazamiento es tan providencial que sus vecinos tuvieron en el medievo el privilegio de exención de tributos a cambio de colocar varios centenares de estacas que marcasen el camino, para impedir que los peregrinos pudieran perderse en tiempo de nevadas. Hoy el pueblo no ha cambiado mucho, manteniendo su arquitectura popular de oscura piedra y tejados de pizarra.
La calle Real es de las más pintorescas del camino, sorprendiendo por sus estructuras de madera que facilitan el acceso desde la calle al piso superior de las viviendas. Escápate. Un vertiginoso camino nos acerca al pueblo de Molina Seca, donde el Santuario de las Angustias nos recibe en la entrada. Es esta una población que, frente a las aldeas anteriores, nos parece una especie de paraíso urbano, con sus casas elegantes y bien trazadas, sus jardines y arboledas, y el río Meruelo, sobre el que se cruza cómodamente por un firme puente de origen medieval. Llegamos a un apartado paraíso, lejos del mundanal ruido, al valle que tras la salida de los romanos quedó sumido en un silencio de siglos. La soledad y la magia de estos parajes atrajo a eremitas, anacoretas y cenobitas, que aquí fijaron sus lugares de retiro entre los siglos VII y IX, siguiendo el ejemplo de San Pablo de Tebas, quien encontró la santidad en el desierto de la Tebaida, en Egipto. Desde entonces, se conocen estos parajes como la Tebaida Berciana. Todo el caserío de piedra oscura y tejados de pizarra que hoy contemplamos creció a lo largo de siglos en torno a las cuevas y ermitas de los monjes, algunos de los cuales, como San Genadio, tuvo que pedir a su dios que lo liberara del murmullo del arroyo que perturbaba su meditación. Encomienda que el Todopoderoso atendió, filtrando las aguas bajo tierra para brotar metros más abajo y no perturbar el recogimiento del santo monje. Los discípulos inmediatos de San Genadio fundaron la ermita mozárabe de Santiago, con las reliquias del apóstol y el enterramiento del santo eremita precursor. Lo más hermoso del templo, que parece detenido en el tiempo, es la puerta enmarcada por un alfiz con doble arco de herradura sobre columnas con fustes monolíticos. Una auténtica joya preservada durante siglos. ¿Cuánta gente vive? Unas veces muchos, otras veces vivimos pocos. O sea que viene mucha gente a visitar el pueblo, ¿no? Sí, mucha gente. Mucho. Pero en invierno debe hacer un frío increíble, ¿no? Primero paramos los que no podemos sentir, si no había nadie. Claro. Pues ya iba lo menos 20 años que no nevaba y este año nevó. Sí. Este año dio la candela. El viajero se siente abrumado ante la avalancha de sensaciones. El silencio y la soledad del lugar. Su remoto pasado. La grandiosidad de la naturaleza en estado puro. Todo ello empequeñece al viajero solitario, que debe pararse a reflexionar para no cometer el sacrilegio de llegar, ver y partir. Y disfrutando de este espíritu de tranquilidad y silencio, nos despedimos hasta la siguiente.